the Jewish settlements of East Jerusalem and the West Bank of the River Jordan have for decades been the source of major conflict. Orthodox Jews from across the world, supported by right-wing Israeli governments, continue with the expansion of these settlements, a move widely condemned by the international community. But in recent years, increasingly more non-stereotypical Jewish types can be spotted populating these settlements and following the Orthodox Jewish traditions. Rolando belongs to a group of several hundred native Peruvians whom, without any Jewish ancestry, were converted to Judaism and emigrated to a territory which Jews call Samaria, but most of the world calls Palestine. Como estamos en la fiesta de Pesaj, todo lo que tú ves aquí es solamente para el uso durante 8 días. Son las ollas, las cucharas, los platos. Si estuviera en contacto con levadura, entonces ya no te sirve. Tienes que usarla en el día a día, ya no en la fiesta de Pesaj. El papel de aluminio impide que haya contacto de las cosas de Pesaj con la piedra que no se usa todo el año. Esto se purifica con una agua hirviendo. Este es el pan de Pesaj, que no contiene ningún tipo de levadura y está horneado, hecho y horneado durante un periodo máximo de 18 minutos. Y como ya probaste ayer con su chocolate, es sumamente delicioso. Having time off work due to the Passover celebrations, dozens of Peruvian converts are enjoying a day out in Efrat, one of the many Jewish settlements built within the occupied Palestinian territories. Jewish settlers have much better work opportunities, government benefits, and altogether a considerably higher living standard than their Arab neighbors. The newly converted Peruvians enjoy all the same advantages than those who were born as Jews. I wanted to know how these native Peruvians were entitled to convert. Yo soy Betzalel. Toda la familia, 9 en total. Así hicimos aliyah en 2005. Tienes que descender de familia judía, tienes que vivir una vida judía, tienes que reunir los requisitos. Si no, hay gente que puede arrimarse o sentir una comezón de oídos y acercarse y al final rebota porque la línea ortodoxa es muy estricta en sus exámenes que hace, digamos, a las familias. Si no reúne las condiciones, no puedes. The strict conversion exam Betzalel's family of 9 took together lasted for less than 30 minutes. But besides the test, isn't having a Jewish ancestry a requisite to become a Jew? Sí, es en la familia judía. Mendozas, Reyes, hay familias Pérez. Pérez is actually the most common surname in the Spanish language, equivalent to Smith in English. Back in Lima, Peru, I asked Rabbi Guillermo Bronstein if anyone whose surname is Pérez comes from Jewish descent. No, eso es una cosa sacada de los Pérez quiere decir es como Petrovich en ruso, hijo de Pedro. Hay gente que cree que porque su apellido es español que tiene ascendencia judía y esto no tiene absolutamente nada que ver. Los únicos apellidos que uno puede decir que son originariamente judíos son Cohen, que quiere decir sacerdote, Levi, que es el ayudante del sacerdote de la tribu levítica, Israel y alguno que otro más. As a matter of fact, none of the many indigenous Peruvian converts I spoke to could give me a single shred of evidence to prove any Jewish ancestry. Los requisitos indispensables para reunir las condiciones de ser judío. Tienes que. Que se me fue. Somehow, Betzalel's explanation didn't seem to make much sense, so I decided to inquire a bit further. Nosotros somos pueblo Israel. Desde que
fue el pueblo expulsado de acá, de la tierra de Israel, es que nuestros padres se fueron por todos los rincones del mundo. Sí. Ese es nuestro sentir. Es más que todo espiritual, de que la persona, cómo se siente, cómo lo siente. No es que, digamos, mira, aquí tengo la prueba de que mi padre se fue para allá, mi abuelo se fue para allá. No, no hay ninguna forma de decir esto es así. It seemed as if many of the Peruvian converts had deliberately chosen to redraw their pasts, and the line between spirituality and history was rather blurry. Efraín came to Israel less than 3 years ago. All his family were already living in the settlements, so he decided to join them. Nosotros que vinimos todos alrededor de todo esto, crecimos no directos de sangre, ¿ok? Del por qué, Dios lo sabe. Nosotros lo sabemos como Dios. Los rabinos saben que yo no tengo linaje directa de sangre para como el que tiene, que digamos un leví o un cohen. Pero gracias a Dios estoy acá y soy parte del tenga o no lo tenga, yo sé que lo tengo, mi alma lo es, entonces yo estoy acá. I approach an Israeli young man who belongs to an Orthodox Jewish family and lives in Efrat. He wasn't aware that his football friends were not originally Jewish. They live here, they come here, I thought they were Jewish. They come to Israel because this is the place for Jewish people to be. They're all converted, that's surprising for me, I never knew that. The Jewish people are told by God, there's a commandment to love people who convert. So good people, and thank God that they came here. Es judío, aquella persona que haya nacido de madre judía. Y la otra manera en la cual uno puede ser definido como judío de acuerdo a la normatividad es habiendo adoptado el judaísmo de acuerdo a las pautas de la ley judía en algún momento de su vida. Although a few of the Peruvian converts have practiced Judaism for decades before being able to convert, many others had only followed the Jewish traditions for a few days before being relocated to Israel. Yo sé que hay familias que llegaron al proceso por salirse del Perú, por encontrar una forma mejor de vida en el extranjero. Y yo sé también que parte del rabinato no querían convertir a los últimos grupos por esa razón. In Peru, I had an off-the-record conversation with one of the leading rabbis who asked not to be mentioned. He told me that he categorically disagreed with the mass conversions that had been taking place. According to him, the mass conversion issue had been highly divisive amongst the rabbinate. I asked Rabbi Guillermo Bronstein about the disagreements within the Jewish religious community. Usted va a ver en todo el mundo judío, sobre todo en Latinoamérica, que hay controversia y hay distintas actitudes y distintas opiniones al respecto. Por eso estas conversiones, la comunidad, la Unión Israelita del Perú, no las avaló. Las avaló otra institución de Israel que está adherida al Rabinato de Israel. Y, por supuesto, hay mucha controversia. Despite the disagreements amongst the rabbis, since year 1990, mass conversions have been steadily bringing new Peruvian Jews to live as settlers in the Palestinian territories. For several of these newcomers, the price to pay for a comfortable life in their promised land was a stint serving in the Israeli Defense Forces. In various cases, this implied a tour of duty in one of the several armed conflicts fought by the Jewish state over the past few years. Brothers Gershon and Isaac Valderrama arrived in Israel during the 1990s. As young men in Peru, they had both been drafted to serve in the army. At that time, the Peruvian state was fighting a bloody conflict against the Shining Path insurgency. This conflict claimed almost 70,000 lives. Salíamos de civiles porque Sendero Luminoso podía ver soldados uniformados y te ponían una bomba y explotabas. Cuando estaban de moda los niños bombas, soy un niño de 5 años, estamos caminando por un pueblo, sale una mamá, abre la puerta así y mira que nosotros venimos. Cuando abrieron la puerta, o sea, yo no entraba todavía, entraron 3 amigos de, y se explotó el niño, explotaron al niño. Y la comida, no te dan comida ahí. Te vas, encuentras en un chivo, carnero, lo que haya,
se mata y se come, no sé cómo. Gershon and Isaac were clearly no strangers to conflict zones. However, after having spent several years fighting the most brutal conflict in Peru's history, the last thing they wanted was to put on an army uniform once again. Yo me quería ir, le digo, pero ya he servido en Perú ya otra vez. Hasta mi hermano, eso, pedimos fotos de Perú que nos manden. Y si tú has llegado a una edad que tienes que ir al ejército, aunque sea medio año. Y digo, no, ya he ido, me casé rápido nomás. Dentro de un mes antes de ir al ejército me casé, para no irme, porque dice, el que se casa no se va. Con todo y casado me llevaron. Estando en el ejército me dice, tú vas a servir un año y medio. Digo, año y medio, pero... Me dice, tú vas a recibir... Porque ya trabajaba también, ¿no? Me pagaban mi sueldo. Digo, ah, si es así, no hay problema. Y dice, llegué a una... a un cuerpo de... esos que cazan árabes. Cuerpo de prestigio, que... Si sabes que un árabe se va a explotar, nosotros salimos. Si lo cogemos vivo, lo cogemos vivo. Y si, si nuestra vida corre peligro, se lo mata. Hay varios que han estado también así en, atrás, en otro cuerpo de élite, se llama, ¿no? Y hay veces disparaban y disparaban a gente civil. Entonces nosotros nos íbamos atrás de ellos. Hay veces lográbamos atrapar, hay veces no. Pero sí, me he chocado contra terroristas, terroristas árabes. Hay veces vas a la guerra y en la guerra hay veces hay gente que muere. Te vas sin pensar en morir, sino que te vas a pensar en colaborar entre todos a llegar a una meta. Back in Peru, Gershon and Isaac's family lived in El Alambre, a notoriously dangerous neighborhood in the north of the country. No se me puede meter en la cabeza que vivo así en un mundo así. O sea, han pasado 20 años y veo que es fuerte vivir ahí. La droga, la delincuencia, las muertes. Me doy cuenta que esa decisión que tuve de subir al avión y venir fue una decisión buena. Perú está en mala situación, tanto moral y económicamente. Gershon and Isaac's youngest sister, Lucy, still lives in El Alambre. Like a few of the convert's relatives who are still in Peru, she runs a lodge for Israeli travelers who visit the country. Este lugar es un lugar muy peligroso, ¿no? Hay demasiados ladrones, hay drogas, mujeres también. Pero no sé cómo nosotros hemos vivido acá. Y en este lugar es la única familia, ¿no?, que guardaba judaísmo. Éramos tanto niños y cuando no hay que comer es cuando más hambre tienes, ¿no? Y hay veces tanto era la cosa así que, por decir, mi papá compraba una cantidad de naranjas y nos teníamos que partir mitad cada uno. Almost as a reminder of El Alambre's reputation, while I was interviewing Lucy, a fight between drug addicts broke out just outside her home. Es un centro de rehabilitación donde están drogadictos. Están drogadictos. Métele palo como anoche. Cuando era niño terminé el colegio. Quería estudiar agronomía. Cuando me fui a matricular para la secundaria, me dijeron que no podían aceptarme por el lugar donde vivía, ¿no?, El Alambre. Hasta que llegó la conversión. Mi papá me dijo, para ir, para venir. Some years ago, Lucy and her family moved to Israel to join her brothers. Soon after moving, she split with her husband and came back to Peru, leaving her eldest son behind. The one thing Lucy is proud of is the time her eldest son spent serving for the Israeli Defense Forces. Ay, me encanta que él vaya al ejército. Me gusta verlo con su uniforme. Cuando se fue a la guerra y tampoco tuve miedo. La gente dice, sí, territorios ocupados. No, en la Biblia está escrito que esta tierra es de Israel. A pesar de que yo he nacido en Perú, tengo mucho por Israel, o sea, como que de verdad es nuestra tierra y que vaya, ¿no?, a luchar por la tierra. El soldado israelí es de los mejores, ¿no? No, que abusos, que maltratos con la gente, con los árabes. Los árabes son los que molestan. Yo sí tenía miedo del árabe, de verdad.
Besides the obvious and overwhelming influence of her time living in an Orthodox Jewish settlement, a personal experience might have conditioned Lucy's perception of the Arab people. Cuando mi hermana estuvo de 8 meses, lo tuve que llevar yo al hospital porque el niño siempre tenía problemas. Cuando regresamos, lo dispararon todo el carro y nos salvamos. Poner más gas al auto y fugarme de esa zona. Cuando llegué al carro, la bala había quedado en donde se mete la llave. O sea, ahí justo se quedó la llave. Después de un mes nació el niño y ahora se llama Nisil, que quiere decir en hebreo, quiere decir milagro. Yo sé que todos los árabes no son malos. Todos los árabes, como israelí y judío también, que hay gente que es mala. For Rolando, there is a more clear distinction between bad and not so bad Arabs. Te voy a llevar a mi mecánico. Mi mecánico es árabe. Él va a ver algo que el carro está un poco fallando. Y ahora te lo voy a presentar. Vas a conocer a otro tipo de árabe. No el árabe extremista, no el árabe que quiere matar, sino al árabe que es más superado. Él ha estudiado en Israel mecánica. Su esposa es profesora de química. Shalom aleichem. Adiós. Hola. ¿Cómo estás, Habib? Al Jamea. ¿Cómo estás? El señor es el que tiene envía a sus hijos a estudiar. Este es el taller de mecánica de motas. Es cercano a nuestra zona, a nuestro lugar. Y también es habla hebreo, estudió en Israel. Hace bien su trabajo, entonces. Hay que darle un poco de trabajo también, tú sabes. A ellos yo ya los conozco un tiempo más. Siempre se le tiene que ver. Ya te dije antes de llegar acá. Hay que guardar límites. No hay que entrar hasta adentro. Hay que saber dónde se entra, cuándo se entra. Hay que tener cuidado y también salir a tiempo. Es todo. Yo tengo mi forma de cuidarme. No hay seguridad completa. Many Palestinians who live in villages that neighbor the settlements have learned to speak Hebrew in order to attend to their Jewish clients, taking the jobs that the better-off Jews don't usually go for. Los que han escogido la vida son como el mecánico, y los que se ven presionados y por los intereses foráneos, Irán, Irak, esos son los que llegan al extremismo. El Estado, a todas las personas que vivimos en estas zonas, nos proporciona cada 3 años este tipo de lunas. Son unos protectores contra piedras. A nuestros amigos los árabes, que te tiran piedras en la noche cuando tú no ves de dónde viene. O te pueden tirar una botella con gasolina encendida. Todo ese tipo de protestas tienen un respaldo económico. Los que se van a hacer las protestas en los diferentes lugares reciben dinero. Si fuera una cosa que ellos realmente sienten, sería todos los días, pero no es. Es un día, 2 días, 2 noches, se acabó. Otra vez baja todo. Lole, 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 lole. Tada. Los palestinos. Pero con ellos no es el conflicto es con los que ellos nos hacen la guerra. ¿Por qué? Porque tienen sus aliados los de Irán, aliados de Siria, que les meten candela, les dan empuje para que a Israel no lo dejen vivir en paz. Don't tell me that the Palestinian resistance, Palestinian steadfastness, Palestinian throwing stones, Palestinian putting the belt and sacrificing their life for the cause because somebody outside in the region is supporting them. What support us? 2 simple things.
our commitment to the cause and our belief this is our right and we will sacrifice our life for our rights. Comenzamos a analizar la historia, vemos que dentro de el terrorismo más grande está los árabes que subvencionan y que dan alas al terrorismo. Since the outbreak of the Second Intifada in September 2000 and until the present day, over 1,000 Israelis have been killed by Palestinian attacks. During that same period, over 6,400 Palestinians have died at the hands of the Israeli security forces and Israeli civilians. El arma de mi amigo es totalmente distinta. Explícale tú. Explícale tú. ¿De qué? De tu arma. Esta arma es, la mejor balanceada que existe. Cuando tú disparas, el EDF, cuando entra, te voy a explicar. Pero si me ven en esto, que yo soy el dueño del arma, ¿de qué? Entonces esta no, es más precisa. Y es especial. Es un arma fuera de serie. ¿Y dónde está? Solamente lo hemos sacado para ti, para que veas. Ahora, si te digo una cosa, mi amigo que está sentado a mi izquierda y que no quiero decirte quién es, ha sido francotirador. Y es francotirador especialista. Espera un momento, estoy arreglando mi armamento. Tienes que ponerlo para que las... Especialistas. No te digo a cuánto se ha llevado por arriba. Nosotros, ¿por qué tenemos que solucionar el problema de los árabes? Nadie los quiere recibir. Ningún pueblo, ninguna medina árabe los quiere recibir, ¿no es cierto? No firme la cara. No, que vamos a votarlo. Si no, te vas a defender y vas a terminar con el problema. ¿Quién no desea la paz? No tanto para mí, porque yo 20 años que estoy en Israel y casi los 20 años he ido al ejército. Entonces vivo en una constante lucha. Lo que quiero es para mis hijos. Y a las finales pienso que si es que uno tiene que dejar algo, una casa y todo eso, una casa no vale más que una vida. A las finales los dos tienen razón, porque por ejemplo los árabes han vivido acá. Los judíos han vivido acá, pero cada uno, todo uno quiere todo y el otro quiere todo. Entonces tiene que pasar no sé cuántos años para que haya alguien que venga y se ponga de acuerdo, que ya, como dice con dolor, ¿no? Dice, está bien, la mitad para acá, la mitad para allá. Yo creo que es la solución de ahora. Otra cosa no lo veo. Que al último, lo único que tiene que haber es guerra, o muere un pueblo o el otro pueblo. While the peaceful solution that people like Gershon and Isaac hope for seems to be a distant dream, more people are being converted to Judaism and continue to arrive in Israel from all over the world. En toda América Latina hay un fenómeno así. El primer lugar donde esto comenzó fue en México, en los años 70. Luego esto también se vio en Brasil. Yo sé un par de grupos en Chile también, ¿no? The other rabbi I spoke with, and whose name I'm not authorized to quote, told me that this conversion phenomenon was not exclusively taking place in Latin America, but in the whole of the Third World. It seems that what we are looking into here is a process through which thousands of non-Jews from impoverished regions of the planet are being converted and then settled in the disputed Palestinian territories. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué te puedo decir? Mejor que allá porque hasta gordito estoy. Tenemos lo que queremos, estamos dentro de lo que queremos, el amor a la tierra de Israel. Lo que yo quiero, extraño Perú. ¿Qué te puedo decir? Guay, no sabes cuánto la... Mis amigos, bueno, gracias a Dios estoy bien, pero tengo nuevos amigos, pero es que crecí todo el tiempo, 25 años allá. Perú es Perú, pero ¿quién eres tú? Esta es una tierra
de milagros, donde tú pides algo y el Eterno te lo concede. Estás en la Tierra Santa. Lo que tú quieras, si estás en Israel, pídelo. Se te concederá. Can I see the film? No. No? Okay, sorry.